tal? Qué lindo saludarlos en esta tarde de domingo. Bueno, es la 1:38, eso quiere decir que han pasado 28 horas y 38 minutos de las 34 prometidas por el canal como regalo a sus televidentes por sus 34 años. Bueno, parte del objetivo de este gran despliegue que ha realizado el canal de los antioqueños es llevar a sus hogares los mejores momentos de la Feria de las Flores, y es por eso que a esta hora los saludo desde la Avenida Regional a la altura del puente Guayaquil, casi al inicio de donde empezará en instantes la versión 62 del desfile tradicional de silleteros. Nuestro equipo ha estado aquí desde muy temprano, por supuesto, cubriendo cada segundo, y queremos mostrarles un poco de lo que se vivió en los momentos previos a este gran desfile. Claveles, girasoles, rosas, gladiolos y otras incontables variedades de flores se reúnen en cada silleta que representa la tradición más grande de Antioquia. Tenemos que rellenar una parte del lecho para después clavar las flores. Las flores son distintas, pero el sentimiento de orgullo es el punto de encuentro de pequeños, jóvenes y adultos. La cultura silletera es Santa Elena. Y créanmelo que sin los silleteros no fuese posible este evento tan grandioso a nivel nacional e internacional. Los jurados asombrados observan detenidamente las obras de arte. No dudan en que escoger a los ganadores será una difícil decisión. Esto finalmente lo que nos está mostrando es que es una tradición que efectivamente es un patrimonio de este departamento, de este país, y que hoy esos niños están siendo la bandera de que esto siga año tras año. Desde muy temprano, las calles se han llenado de propios y turistas que se acercan para disfrutar del día más emblemático del departamento. Juan Ernesto Ortiz Grajales ha sido el ganador absoluto de este desfile de silleteros, y bueno, él estará de fiesta al igual que Teleantioquia TV en grande, que celebra sus 34 años, y es por eso que aprovechamos este momento para mostrarles un recorrido de lo que ha sido este canal regional de los antioqueños a lo largo de tantos años. Señoras, señores, distinguida asistencia, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a esta primera emisión de Teleantioquia. Hoy, 11 de agosto de 1985, a esta hora, nace en Medellín el primer canal regional de Colombia. Desde antes de 1985, los antioqueños soñaban con tener su canal regional. Fue en el mandato del presidente Belisario Betancur cuando se hace realidad Teleantioquia. Desde entonces, el canal de los antioqueños se metió en el corazón de los paisas y hace parte de su patrimonio. Los hechos más importantes de esta región son cubiertos por Teleantioquia. 34 años después, Teleantioquia hoy es el canal público más visto en Colombia. Cuenta con tecnología de punta. Tiene reconocimiento nacional e internacional. Su programación es calificada con excelencia por críticos y televidentes en general. El liderazgo de la gerente Mabel López Segura es clave para los logros que, en contenidos, producción, tecnología y rentabilidad económica, tiene Teleantioquia.